Jo també em quedo a casa, com hem de fer tots i totes, per intentar combatre aquesta guerra, aquest virus, aquest coronavirus que ens té confinats i ens hem de portar molt bé. Per això nosaltres, a Ràdio Ciutat de Tarragona, des de casa, estem fent ràdio, programes, entrevistes i també passar-ho molt bé i compartir amb vosaltres, que esteu a l'altra banda, estonetes de bon humor. Hem entrevistat ja diverses persones i avui no volíem perdre l'oportunitat de poder parlar amb una persona d'allò de l'Alta Alcúrnia, que té un vincle especial amb Tarragona i que aquests dies doncs, està confinada a casa seva de Barcelona, una de les moltes cases que té, i que és la nostra bona amiga. Entre amiga tenim una relació un tant especial, eh? Perquè ens portem bé, però a vegades també ens barallem, però bé, ara que tots estem com a molt amigables, avui farem una relació més forta. La nostra amiga, com diem, de Ràdio Ciutat i meva en concret, Doña Soledad León de Salazar. Doña Soledad, buenas noches, bona nit. Ostres, Peti, ¿cómo estás, cariño? No es petit, es petit, con acento Petit. latit, claro. Correcto. Tú das aquello de los catalanes, ¿no? Que al petit pot la bona confitura. Exactamente, claro, lo pequeñito y concentrado. Hago una cosa un poco especial, porque yo normalmente en radios locales no entro. Hombre, pero ¿tenemos que empezar ya soltando un zasca o cómo va esto? Ya que es una broma, ya sabes que adoro Tarragona, te adoro a ti y en estos momentos y en otros seguramente que tú y yo seguiremos comunicándonos y intentando comunicar, que es lo interesante y lo importante. Bueno, yo decía que yo estoy me he puesto un poco más decente porque iba en chándal. Digo, no me voy a quitar el chándal, me voy a poner una americanita porque Doña Soledad, conociéndola, va a venir vestida como si fuera la ópera. Digo, pues me voy a arreglar. Usted está perfectísima y maravillosa, como siempre. Bueno, cariño, mira, como dice la semipija, porque para mí es semipija la lomana, dice que hay que arreglarse, que hay que maquillarse, y me parece bien porque es una manera de pasar el tiempo, de entretenerse. Y yo, claro, ya imaginaba que tú normalmente ya eres muy hippie, y digo, esta confitada, porque yo le digo esto que estamos confitados, pues estando confitada me imaginaba que, pues bueno, te pondrías un poco arregladita para mí. Pipi calzas largas, por cierto, hoy. Escúcheme, que lleva una americana que estos días con tanto tiempo libre, pues usted no sé si conoce una diseñadora que se llama María Escoté, que sacó una colección dedicada a las supernenas, que a mí me encantan, pero a mí como el money no me da, pues yo me he autopintado las supernenas en esta americana. Esto es made in petit, que dice usted. Made in petit, y te queda monísima y divina de la muerte. Y otra cosa que tampoco me gusta hacer, no me gustan los tríos, y hoy estamos haciendo un trío, porque tú estás en tu casa, el técnico está en no sé dónde, en un estudio, y yo estoy en mi casa, esto es un trío, ¿eh? Sí, pero sería un trío tántrico, ¿no? Porque no nos estamos tocando ni nada, solo mirándonos. Yo creo que precisamente con esta confitura que llevamos, yo creo que realmente creo que es importante las relaciones virtuales y que hacen precisamente comunicarnos, ya sea para trazar lazos de tipo amistad o de tipo sensual o sensorial, porque claro, las personas seguimos teniendo nuestras necesidades. Yo ahora, para que la gente se ubique, voy a decir que son poco más de las 10 de la noche. No sé si usted se viste así para salir al balcón o a la terraza o al jardín que tiene a aplaudir a las personas que están trabajando estos días duramente, o es su ropa de... No, ¿sabes qué pasa? ¿Me oyes? Sí, ¿no? ¿Hola? Ahora te oigo, sí. No, yo, a ver, hoy me he puesto así porque, bueno, quiero hacer un homenaje. Después voy a hacer un directo y, bueno, quería rendir un homenaje al mundo de la ópera, pero en pijama, con traje y chaqueta, tal como esté, cada día salgo al balcón porque creo que esta gente son unos cracks. Y la verdad es que nosotros intentamos aportar nuestro granito de arena, intentar entretener, tú comunicar y entretener, yo intento entretener, comunicar poco creo, pero creo que son unos cracks, unos héroes, y creo que aunque lo digamos todos, se ha de repetir que todo el equipo sanitario, todos los hospitales, todas las personas que transportan alimentos, todos los que atienden en el supermercado, ostras, es que se te pone la piel de gallina, no puedo decir más. La voy a regañar, ¿eh? Ha dicho héroes, héroes y heroínas, hombre.
Perdón, héroes El pero empoderamiento. ¿Dónde está el empoderamiento? Tú sabes que soy de la generación a la que pertenezco. Sí, ya sabes que nos educaron a... Cuando yo me acuerdo que mi madre, cuando servía, siempre era primero los hombres. Y estas cosas, ¿sabes qué pasa? Que van pasando de generación en generación y me parece muy bien que en este aspecto me corrijas. Muy bien. Bueno, el otro día hizo usted un directo desde su casa. En ese directo estaba en la cocina. Hoy está, sí, no sé si en un salón, te va enseñando la casa. Esto es como un programa de Bertín Osborne, pero sin Bertín Osborne. No era mi cocina. Era la cocina del servicio. Ah, perdone. Pues bien bonita, ¿eh? Bien bonita. Un precio. Uh-huh. Porque usted está en su casa de Barcelona ahora mismo. Sí, en la calle Caballero. Muy bien. ¿Y cómo fue? ¿Le pilló el confinamiento que dice usted en Barcelona, viajando en otro lado? ¿Cómo fue esto? Yo, donde acostumbro a estar, que es en el AVE. A ver, fue hace 2 semanas, ¿no? Y entonces decidí pues poner rumbo hacia Cataluña, estar en Cataluña, que es mi segunda tierra, aunque a veces hay cosas vuestras que no me gustan, pero debo reconocer que es mi segunda residencia, que estoy muy bien, y decidí estar en Barcelona, porque además aquí pues tengo unas vistas maravillosas y estoy a gusto. ¿Qué es lo que no le gusta de Cataluña? A ver, saque, cuente, cuente. ¿Saque? ¿Qué quieres que saque ahora? El perro, que tiene por abajo. Tengo no dos, sé. Tengo dos. ¿Ah, no? Tengo el Chueca. ¿Sí? Chueca, le llamo Chueca porque es un perro que yo creo que le gustan los hombres, porque cuando lo tenía y vivía en Madrid, y me acuerdo que siempre estaba en el barrio de Salamanca, que es donde vivo yo, en la calle Goya, y siempre se escapaba y aparecía y me venían dos chicos, pues de estos del ambiente que dicen, con el perro, señora, se le ha escapado el perro otra vez. Y dije, pues bueno, le llamaré Chueca. Y este Chueca. Es Chueca. Muy bien. Polti. Ah, Polti. Pero ahora están durmiendo. Pero Polti es una marca de aspiradoras y de electrodomésticos, ¿no? ¿O no? Polti. Bueno, ya, escúchame, si quieres que te diga yo lo que le dicen mis amigas a los perros, entiéndeme. Hombre, Jorge Javier Vázquez tenía uno que se llamaba Pronto, para rendirle un homenaje a su primer trabajo que fue en la revista Pronto. Aquí cada uno, Pilareide tiene uno que también no sé cómo se llama, Fender, ya me dirás también. Arancha Sánchez Vicario tenía dos, o tiene, que eran Roland y Garros, porque ganó el Roland Garros, claro. ¿Ah, sí? Sí, es verdad esto, ¿eh? Ah, mira, pues bueno. ¿Ves? Pues Pilar voy a llamar uno Monar y el otro Kika. Monar, Kika. Hombre, estamos hablando ya de la monarquía, que de telita, usted que es un poco amiga de la familia real, tela marinera, ¿eh? Que tiene aquí a Cataluña, ¿o qué? ¿Cómo lo ve? Está. Sí. Entonces, claro. Sofista. Monárquica, no es que sea, soy monárquica, pero no soy borbónica. Hombre, ya, pero a ver, usted conoce a Sofía porque sí, se casó con el rey de España, posiblemente, si no, no la hubiéramos conocido, ¿no? ¿O qué? ¿Con quién cree que estaría casada? Si no se hubiera casado con Juan Carlos, Sofía, ¿con quién se hubiera casado? Con nadie, hija mía, no le has visto la cara. ¿Pero por qué? Escúchame, Carmen Collares, Carmen sí. Franco, que le llamaban Collares, que todo eso es un bulo también de que las joyerías cerraban, etcétera. Carmen Collares tenía lo que se llama sello, tenía clase, tenía distinción. La reina Sofía, pues a ver, queda bien porque, claro, le ponen de todo. Hombre, pero perdóneme, Soledad, si se ha casado la infanta Elena, que yo creo que todavía es un poquito menos guapa, se podía haber casado la Sofía, ¿no? ¿O qué? Entonces, ¿por qué me estás llamando cruel por decir que la reina Sofía no es muy agraciada? Si después le das doble. No, pero usted con quién, no sé, ¿no se la imagina casada con algún artista o...? No, un carpintero. A la Sofía, sí. Sí, porque la otra ya se casó con el Marichalar. No, no lo sé, la reina Sofía yo la veo, últimamente la veo muy sola. Sí. Sí, pero sí. Creo que se lo pasa mejor de lo que nos pensamos, porque aquí unos cardan la lana y otros tienen la fama. Exacto. ¿A usted le hubiera gustado? El Borbón ya sabemos que, bueno, a ver, entre las caídas, porque ahora no para de caer, pues entre las caídas ha tenido pues eso, sus cositas con las mujeres. Pero la reina Sofía es la misteriosa, y cuando hay misterio, yo te aseguro que hay muchas historias muy ricas, me imagino, ¿eh? Porque aquella casa también es muy fuerte. Ya. Son psicólogos, allí no se hablan entre ellos.
Ya. ¿Viste Estoy... con las nenas? Sí, madre mía. Aquello parecía un sainete. ¿A usted le hubiera gustado que el rey de España, el ex rey de España, se hubiera casado con Bárbara Rey, por ejemplo? O mejor, Bárbara con Ángel. Cristo. Esto Hombre, sí no que sé. es un Cristo. Vaya, vaya disyuntiva me estás metiendo. Hombre, es que a ver, no sé, quizás Guatemala es peor. No lo sé. Yo me gustan los hombres fieles, los hombres que me quieren y sobre todo honestos, no fieles, honestos. Porque la fidelidad es una cosa y la honestidad es otra. Pero yo, no sé, hombre, la Bárbara Rey hubiera sido una buena reina para nosotros, ¿eh? Sí, Hombre, no sé. claro. Además, aquí la gente es muy clasista. Es muy clasista, porque aquí en España todo el mundo es de que yo no soy monárquico, mucha gente catalana que no es monárquica, yo no soy monárquico, pero critican a Leticia porque no es de sangre azul. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué nos la jugamos? Ya. Sí, es Digo, verdad. aquí los menos cortesanos, los más republicanos, etcétera, siempre están diciendo, es que a mí Leticia no me gusta porque no es de sangre azul, pero si a ti no te gusta la monarquía, tontolaba, ¿por qué te metes ahora con la chica? Vaya, vaya, Leticia. Oiga, y usted hablando de hombres, ¿qué hombres se encuentra atractivos a día de hoy? ¿O cuál es su hombre así como que le quita el sueño? Hombre, todos están muertos. Hombre, pero Gustaba usted no es mayor, ¿no? Kirk Douglas, Cary Grant, me gustaba el director de cine Howard Hawks, me gustaban, me gustaba, ¿quién me gustaba también? El primer marido de Joan Collins, que era un inglés. Entonces, claro, toda esta gente ya está enterrada, pero ¿Y no porque le tienen gusta, mucho. por ejemplo, Miguel Ángel Silvestre, Hugo Silva, estos Ay, no. actores, Alex González? No. No los veo. No los veo, no los veo limpios. No puede decir que no los ve limpios. Son... No, no, yo cuando veo una persona veo si es limpia o no. Y entonces los veo dejados, a Hugo Silva con esos pelos, no sé. Eso sí, son guapísimos, tienen un primer plano que rompen, no como el mío, pero no los veo adecentados, no los veo que tengan pues eso, van. Cuanto más hippies mejor. Se ha acabado el glamour, Silvia. El glamour ha terminado. Suerte que yo lo renazco un poco. Yo qué Claro. sé, que surge. Pero no, no, claro, es verdad, porque perdóname que te corrija, pero Silvia, para presentarte a una entrevista conmigo con estas trenzas de Pocahontas a medio No, camino, ¿no? Porque no son. no, escúcheme, no son trenzas de Pocahontas, son trenzas de confinamiento. O sea, una está ya en casa, pues eso, esta mañana ha hecho una clase de zumba, luego una de Bollywood, vas con el chándal, te duchas, te cambias y ya te le digo, me he repeinado un poco porque digo, me la va a dar y me la ha dado igual. Yo No, no si sé la para qué zumba. tanta lentejuela y tanto brillante para estar por casa, la verdad le digo. Soy así, ya me pueden llamar cursi, que yo me lo paso por el forro del traje Chanel. Bueno, este es Valentino. Pero la zumba te va muy bien, Silvia, para acabarte de zumbar, porque estás muy zumbadita. Pero eres muy. Oye, ¿el técnico es hombre o mujer? El técnico se llama Joaquín, Kim en concreto, porque es canario, pero residente en Cataluña. Adora el pueblo catalán también. Hola, Kim. No, Kim, no, Kim, con Emma, Kim. Kimba, Usted, Kimba. sí, usted que siempre habla de Cataluña, que es su segunda casa, ¿cómo lleva el tema catalán? Porque nunca dice nada, ni una frasecita, ¿eh? Mira, Silvia, yo creo Para ti. con esta confitura que ahora estamos llevando, yo creo que es un tema ahora secundario. Creo que no hay que apartarlo porque es importante, pero yo siempre he sido a favor de una cosa. Yo soy de derechas, del PP. He sido siempre del lado muy fuerte, pero a la vez un tanto crítica. Y creo que las personas se han de expresar y se han de expresar. Pero lo más importante es que se puedan expresar en un referéndum. Claro, o sea, usted está a favor de que votemos, ¿no? Pero toda España, ¿eh? Sí, pero si vota toda España, entonces, claro, esto es como si yo quiero poner un ascensor en mi bloque y vota todo el barrio. Pues tendrá que votar la gente del bloque, que es la que le afecta al ascensor. Bueno, No me pero cae cariño. nadie. El ascensor hace ruido a las casas de los Sí, de al claro, lado. los ascensores hacen un ruido, hacen. El ascensor no hace ningún ruido. No sé Son usted en qué edificio vive. tal. Sí, claro. Pero yo le hablaba del catalán como lengua, no del conflicto catalán, que cómo lleva la lengua catalana. ¿Quines paraules saps dir? Mira, te digo que lo trapijo bastante bien. Sí, claro. ¿Cuál es su rincón favorito de Cataluña?
Yo, pues la verdad es que el balcón mediterráneo... ¿Le gusta? No, me gusta, me encanta. Ah, muy bien. Sabe que hay un dicho que es tu caferro, lo sabes. Fíjate tú, siendo a veces una ciudad en la que, acostumbrada a Barcelona, a Madrid, a Suiza, a Saint-Tropez, a Nueva York, cuando llegas a Tarragona a veces tienes... ¿Y dónde están las personas? Esta ciudad está como muy sola, no digo ahora en la época del confinamiento, digo en general, pero tiene algo, tiene una maravilla. Yo creo que Tarragona es como un chico guapo, pero que no se cuida. Ah, oh, puede ser. Nos falta, ¿no? Querernos un poquito más. Y hay otras ciudades que son como chicos normales, pero que van a su gimnasio, que hacen su dieta, y entonces el resultado es como más positivo. Pero la ciudad en sí de Tarragona, su naturaleza, sus monumentos, la catedral, esa cosa que tiene de transición románico-gótica, todos los monumentos, la muralla romana, todo eso, el pretorio, aunque nos lleva malos recuerdos a muchos catalanes porque allí estuvieron presos, todo eso es una maravilla, es una maravilla, es poesía. Bueno, doña Soledad, dentro de un ratito usted tiene un directo con sus fans, amigos, seguidores, detractores, porque también tendrá. ¿Le gusta esto de conectarse con la gente y hablar, bueno, compartir un poco este confinamiento, este confinamiento? Sí. Bueno, yo creo que conectarse, Silvia, en estos momentos es muy importante, comunicarse con amigos. Si hay un transportista que ha llegado a casa cansado después de traer los alimentos o llevarlos a los supermercados, un chico que ha estado atendiendo 20.000 horas en el súper, un enfermero, un doctor, una mujer de la limpieza del hospital, o tú misma, una comunicadora, o una persona normal, normal quiero decir, con no tanto compromiso estos días, o un amigo, o un detractor, y si le permite esta comunicación conmigo, esbozar una sonrisa, yo me siento súper feliz y me siento llena. Pues doña Soledad León de Salazar, porque usted y yo estamos en dos mundos completamente diferentes, ya se le ve su categoría, su clase, yo no lo cambio el mío por el suyo, también se lo digo, yo me lo paso muy bien, con mis trenzas. No, yo tampoco. Qué bruja, es que yo la quiero, pero bruja como ella sola. Bueno, que esperemos vernos pronto, aunque sea a través de la pantalla, y también prontito por Tarragona, para darnos un fuerte abrazo. Gracias por dejarnos entrar en su casa un ratito. Un beso, Silvia, y ánimo y fuerza, y que la necesitamos la fuerza. Chao. Gracias, chao. Mucho amor. Gracias.